Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? Buenas noches, ¿cómo estás, Sandy? Lo extrañamos el lunes pasado. Bueno, hubo ahí un problema que no, por suerte no fue solo mío. Fue nacional y popular. Tránsito, por lo pronto, de la ciudad, ¿no? Bueno, hablando de nacional y popular, ¿vamos a hablar del paro? Obviamente, claro. Vamos a hablar, a ver. Ahora, con nuestro invitado, vamos a hablar todo el tiempo. A ver, ya nos estábamos peleando con Cortina y con Mario León de la producción acá. La sensación que uno tiene es que el paro del jueves pasado, paro seminacional, porque no todos los sindicatos adhirieron. Claro. Ahora, la sensación que tengo en lo personal es que cuando se hace un paro, así, tipo feriado nacional, es difícil porque yo estoy acostumbrada a los paros donde hay movilización. Entonces, el pedido de los trabajadores es un pedido no a través solamente de los representantes o de los dirigentes, es poniéndole el cuerpo a los trabajadores. Tiene una expresión concreta en la claro, calle, digamos. Me parecía que eso es un paro activo, eso me gusta, no tipo feriado, que no, no trabaja nadie y se quedan en su casa. Y otra cosa que me parece es que los que critican los piquetes se olvidan que el gobierno apoyó los piquetes. Milagro Sala y Delía son el símbolo de los piquetes en este país, que han cortado calles, han cortado... En general, han hecho del piquete un hecho político. Seguro. Bueno, dos cosas, si querés. Nos peleábamos antes, como decís vos, o discutíamos, porque yo también tiendo a pensar que el feriado nacional no expresa un paro, digamos, más allá que era cierto que no había gente en la calle. Lo que también me da la impresión es que esto del paro con movilización, por un lado, es una expresión que, mal que nos pese a nosotros, que somos un poquito de otra época, ya no se usa, por así decirlo. Son, son manifestaciones que uno lo ve. Las grandes movilizaciones, incluso del reinicio de la democracia, ya no existen. Se expresa de otra manera. Eso por un lado. Ahora, ya más en lo político, me parece que el paro con movilización tampoco le convenía a las dos CGT que, y a la CTA, digamos, opositora que impulsaron el paro. Porque si hacían un paro con movilización, se los iba a copar la izquierda, básicamente. Que fue lo que pasó, de hecho. Los que cortaron, los que hicieron los piquetes, fueron los partidos de izquierda. Ahora, lo interesante también es cuando se critica a Barrio Nuevo, a Moyano, a De Micheli, a todos los que apoyaron, estaban en la mesa, incluso un sector, no digo la sociedad rural, pero digo, bueno, un sector del campo, es, a ver, ¿quién hizo todo lo posible para que se juntaran? Digo, si hay algo que hizo este gobierno, a partir sobre todo de la época de Cristina y, y después con el paro del campo y más adelante, al no recibirlos a los sindicalistas, al no atender a la gente del campo, que no son solo la sociedad rural, son muchos más y son los pequeños productores, es juntar, a ver, que los una el espanto. Claro, claro. Gente que a lo mejor no tiene los mismos intereses, estaban sentados a la misma mesa el día de la conferencia de prensa. Y entonces me parece que también hay que, el gobierno tendría que escuchar un poquito, porque es un tema haber juntado a todos esos personajes en la misma mesa que parecían defender los mismos intereses y no me parece que defiendan los mismos intereses. Claro, es que como vos decías, más allá de que no hubo movilización, más allá de los piquetes, yo creo que el paro realmente tuvo un efecto muy importante, porque del otro lado estaba todo el resto. Absolutamente. Y el que hizo lo imposible, parecería, por juntarlos a todos del otro lado fue el gobierno, ¿no? Y la otra pregunta es, a ver, el paro de los docentes tantos días, ¿a Yasky al gobierno le parecía bien y un paro general le parece mal? Claro. ¿Con qué criterio uno te parece bien y el otro te parece mal? Sí, sí, yo la verdad que tengo sobre eso una visión bastante escéptica, que es... Que, digamos, porque eso implicaría darle al gobierno cierta conducta o cierto pensamiento ideológico o coherencia. Y creo que lo que menos tiene el gobierno, la administración Kirchner, desde el inicio, es eso. Bueno, tiene una cosa pragmática. Absolutamente. A medida que pragmática van apareciendo... hasta el punto de decir, hoy digo sí, mañana digo no. ¿Qué es esto, no? ¿Usted dice tan duro eso? Absolutamente. No tengo ninguna duda de eso. Bueno, ¿y de plata cómo andamos? Y de plata andamos mal, pero podemos ir un poquito mejor, digamos. Sí. Bueno, una de las cosas que se vinculan con la discusión previa al paro y que se supone que ahora va a tener un poquito más de fuerza es el casi seguro aumento del mínimo no imponible
nuevamente por decisión del gobierno, en el impuesto a las ganancias, ¿no? Esto llevaría del actual mínimo, que son 15.000 pesos, perdón, a unos 20.000, esos son los primeros números que están dando vueltas. Y bueno, lógicamente, tal vez hubiera sido mejor que lo hicieran antes del paro, con lo cual le quitaban oxígeno, yo diría casi estratégicamente, al paro, que no lo hicieron. Bueno, se supone que lo van a hacer de aquí a mitad de año. Por otro lado, bueno, el ajuste ortodoxo en marcha, ¿no? Por eso yo te decía, hemos visto al gobierno pelearse con el Fondo Monetario, decir las peores barbaridades, incluso ahora, mientras duraba la asamblea, el propio Jorge Capitanich diciendo que el fondo es ideológico, y allá lo tenía el pobre Kicillof tratando de amigarse con la gente del fondo para que puedan entablar una discusión más o menos coherente. En eso estamos. Ahora, ¿por qué lo ideológico es mala palabra? No, imaginemos que el fondo es ideológico. ¿Cuál sería el problema? Es que el problema no es decir que el fondo es ideológico, que lo es, del mismo modo que es ideológico o pretende serlo el gobierno. El problema es que en ese sentido Capitanich lo ha usado como una descalificación. Claro. Lo de ellos es una discusión ideológica. Y del otro lado, con un poquito más de experiencia internacional, la directora ejecutiva del fondo le dijo: nosotros hacemos estudios técnicos, muchachos, le faltó nuestra decir. Nuestra ideología es el dinero. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te voy a decir que el fondo es ideológico? Justamente si tenés a tu ministro de Economía sentado acá afuera esperando hablar conmigo. Digo, no hablemos de pavadas, sería un poco, ¿no? Bueno, auspiciantes y después nuestro invitado, dale. Acá estamos con Alberto Roberti, diputado nacional, vicepresidente del bloque del Frente Renovador, secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles. Roberti, gracias por estar acá en Octavo Mandamiento. Por favor, buenas noches. ¿Cómo les va? La primera pregunta es, ¿cuántos sindicatos de petróleo hay? En el país tenemos sindicatos adheridos, 20, que en realidad representan a las 24 provincias, teniendo en cuenta que en algunos lugares el sindicato de Corrientes, por ejemplo, agrupa Corrientes y Formosa, y después el Chaco y Misiones son otro sindicato y así, ¿no? De manera tal que somos 20 en todo el país. Y ahora tenemos el agrupamiento de los biocombustibles, que es todo el cordón fuerte, especialmente en la zona de San Lorenzo, Rosario, Santa Fe. Ahora, estos son los sindicatos que adhieren a la federación que usted preside, digamos. Pero por otro lado está, me imagino, la herencia del viejo SUPE, que es la que dirige Antonio Casia, si no me equivoco. Hay un sindicato de este, el SUPE, claro, que quedó con una representación de los trabajadores administrativos de la empresa YPF. Ajá. Y también tiene una porción de trabajadores de las estaciones de servicio que son propiamente de YPF, ¿no? Y también hay otro sindicato con referencia al petróleo, que es el sindicato de supervisores, el sindicato jerárquico, que son, digamos, los administrativos o jerárquicos con responsabilidad en las empresas petroleras. ¿Usted en algún momento fue trabajador del petróleo? Sí, trabajé 30 años en la empresa Destilería Argentina de Petróleo, en la zona de Dock Sud, en Avellaneda. O sea que se formó, sabe bien de qué se trata. Claro, sí. Yo fui delegado de base, bueno, en la carrera sindical, ¿no? Delegado de base, integrante del sindicato de Avellaneda, después fui secretario general de mi filial en Avellaneda y después pasé a la federación. En la federación fui secretario gremial nacional y ahora secretario general. Así. ¿Cómo influyó el tema YPF entre los trabajadores y en general en los sindicatos, que se privatizara, que se estatizara, todos los ida y vueltas de YPF? ¿Cómo influyó? Bueno, en realidad ustedes saben bien que yo voté favorablemente, pese a no integrar, digamos, el equipo oficial de Frente para la Victoria, yo voté favorablemente en el 2012, porque, digamos, lo que nosotros creemos, y particularmente yo represento también allí la misma idea, es que la situación de YPF es una situación de vaciamiento, pero fundamentalmente es una situación de responsabilidad, de soberanía, no tanto de responsabilidad comercial, porque
YPF hoy no representa el 100% de la industria, ni es ni siquiera la mitad, es exactamente el 38% de la industria. Pero el hecho de que la producción, empresa, ¿no? Me dice usted. Sí, sí, de la en producción. Combustibles es más que la mitad, digamos. No, en realidad la empresa, me refiero a soberanía en cuanto a ser la empresa insignia, claro. En cuanto a representar lo que fue YPF como una nave estándar en todos los pueblos. Ya no lo es más. Especialmente en el sur y en el norte de nuestro país. Fue una cosa impresionante cómo se agruparon los pueblos alrededor de la empresa. Claro. Así que, bueno, toda esa fase y esa fisonomía. Esa es la cuestión, digamos, emocional. La que tiene que ver con la cuestión comercial, la verdad es que no podemos concebir que nosotros en el país no tengamos producción hidrocarburífera, que estemos en declinamiento, que en realidad Argentina, que no es un país petrolero, pero sí tiene petróleo, no pueda atender o a asociarse entre empresas, a buscar petróleo y fundamentalmente gas, ¿no? Y que además no tengamos una responsabilidad nosotros teniendo que importar. Hoy importamos gas especialmente de nuestros hermanos de Bolivia a $13, de Qatar a $17. Y a nuestros productores les pagamos 2,50. Ahora lo subimos un poquito, pero en realidad nos parece que esa situación lo único que hace es desalentar la propia actividad. Y quien tiene que, en todo caso, tomar la bandera de esta situación es YPF. Bueno, yo creo que ese es el camino un poco que se ha intentado, ¿no? YPF va a funcionar bien en la medida en que la política tenga poca injerencia. No, le iba a preguntar, ¿no le inquieta que el mismo responsable de esta situación de pérdida de producción y demás sea el que ahora propone reestatizar la empresa, digamos, y por lo tanto administrarla de alguna manera? Nosotros hemos vivido estas situaciones, ¿no? En verdad el Estado, especialmente el Poder Ejecutivo, tuvo ante esta situación del petróleo un comportamiento cuanto menos anodino, claro. Por no decir de discreto a menos. La política petrolera nunca existió, siempre fueron parches, y lo que se hizo fue intentar, especialmente en el último tiempo, con un grupo nacional que ustedes conocen perfectamente, intentaron llevar adelante una empresa y la rentabilidad en función, o los pagos de esta empresa tomando YPF en función de las ganancias futuras. Eso no existe en ningún lado, eso no es política comercial, ni siquiera se puede tomar seriamente. Los resultados fueron los que fueron. Roberti, entonces, perdón. Sí. En una nota que leí el fin de semana, creo, firmada por Fontevecchia, dice que es más caro sacar petróleo en la Argentina que en ningún otro país. ¿Es cierto? No es cierto. Yo también lo leí. Yo creo que forma parte en realidad de cultura, ¿no? Aquí hay una fuerte cultura a tener trabajadores que por supuesto tengan representación sindical y las estructuras gremiales y demás. En otros países por ahí no es tan fuerte, pero la verdad que del flujo de las actividades comerciales de las empresas, sea actividades multimillonarias, el tratamiento de la cuestión sindical forma parte de los costos fijos y apenas representa el 5 y en algunos casos hasta el 10% de las operaciones o de los costos fijos de las empresas. De manera que eso incluye la masa salarial, digamos. Sí, claro, y eso no es cierto. También tengamos en cuenta que las actividades que se realizan en la República Argentina toman mano intensiva y genera una cantidad de puestos de trabajo que son nuestros afiliados, pero eso se triplica o se cuadriplica en lo que hace a la actuación indirecta en los pueblos, lo que yo recién mencionaba, pueblos que se arman alrededor de esta situación. Hoy estamos viviendo, por ejemplo, en Añelo o en Rincón de los Sauces, estamos viviendo una situación extraordinaria producto de este tema de Vaca Muerta. En Neuquén no hay camas hoteleras, no hay camas de sanitaria, no hay hospitales, no hay, es decir, hay que formarlo todo, porque la explosión del esquema del petróleo hace que toda la situación indirecta a las empresas crezca de manera desmedida. Entonces hay que rápidamente dar servicios, infraestructura y todo lo demás. Así que yo creo que eso es en todo caso un comentario, no digo falaz, pero me parece que no es exactamente así. Tengo una pregunta para después del corte. Usted no apoyó el paro de la semana pasada. Después me cuenta por qué. Ya volvemos, dale. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa Mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. ¿Moscardelli probó con Quiñela Plus?
Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Chevrolet, find new roads. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es claro. El juego cambia a tu favor. Nidera presenta la primera super soja resistente a insectos. Super Soja BT. La genética más avanzada y la última tecnología juntas en una semilla que hará historia. NS7209 y Pro. NS7300 y Pro. NS6419 y Pro. Nidera Semillas. Genética de avanzada. Chevron Argentina. 14 años contribuyendo con la energía que el país necesita. Hacé valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800-222-UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Y estamos acá con Alberto Roberti, que es secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible y diputado nacional por, a ver, por el sector de masa. Ustedes no apoyaron el paro y es medio contradictorio porque están en la CGT oficialista, pero no apoyaron el paro, que la mayoría de los que estaban ahí apoyaban a masa. ¿Cómo se entiende? Es que en realidad yo creo que hay que separar, eso es un corte, digamos, directo, no tiene nada que ver. Nuestra estructuración dentro del Frente Renovador es independiente de la vida gremial y en todo caso de las demandas colectivas que tenemos frente al Poder Ejecutivo. Y yo digo, tenemos todos, porque en realidad yo comparto que hay una necesidad de corregir el mínimo no imponible porque tenemos una especie de degollamiento del salario, lo que se consigue por efecto de la paritaria, se limita por el impuesto a las ganancias, se secciona fuertemente. Entonces, creo que eso es totalmente compartible. Tenemos una suerte de intervención federal en las obras sociales. Nosotros las obras sociales las hacemos funcionar con la recaudación sindical, porque no alcanza con la plata con la cual el Estado se queda o se nos queda. En fin, yo creo que los reclamos están a la vista. Pero en un escenario donde se están negociando las paritarias, donde tenemos todavía un mosaico multicolor, donde venimos nosotros una devaluación, no sabemos cuál va a ser el escenario realmente en el que va a quedar el país. Un escenario de 30 a 35 es un escenario realmente importante, impactante, grave. No hay una nación que pueda estar tranquila sabiendo que va a existir de aquí en más con 30%, 35% de inflación. Tenemos que marcar nuestro propio salario. Está claro que se intenta que nosotros, que digamos que el sector asalariado, pague el costo de esta recesión que se avecina.
Está claro que vamos a tener problemas serios desde el punto de vista de congelamiento de, los, de las actividades, de las distintas actividades. Está claro que no estamos como país fomentando la, la erradicación de empleo, de industria en todo caso, que vengan a generar empleo. Está muy claro que el gobierno no va a bajar el déficit fiscal, que va a seguir emitiendo sin respaldo y que por lo tanto vamos a tener, digamos, las bases como para seguir teniendo inflación y alta. Ahora, en este escenario, realizar un paro es una medida como para que precipite todo y esta gente, o esta gente me refiero al Poder Ejecutivo, el gobierno tenga que irse antes del tiempo. Y la verdad que yo no lo creo. Yo creo que hay que cumplir con el término democrático, hay que esperar que el gobierno finalice de la mejor manera, si tiene reacción mejor, que es lo que nosotros esperamos y aspiramos, pero no, ver, no nos parece que vaya a tener reacción usted, si lo empujamos, si precipitamos. Usted dice que la mesa del otro día, del jueves, es una mesa que está empujando para que deje el gobierno Cristina. Cuanto más fuerza hagamos todos, más débil se va a poner el gobierno, porque es un gobierno sin reacción y es un gobierno sin anticipación, lo cual es mucho más serio. Un gobierno que no anticipa porque no tiene radares. Los distintos ministros que rodean a la presidenta son personas agotadas en sí, en el punto de vista del pensamiento. Aquí tenemos un ministro de Economía que es el mismo ministro que hace 2 años decía una serie de cosas y hoy dice otra serie de cosas. Antes era viceministro y ahora es ministro. Entonces, estas cuotas de irresponsabilidades hace que nosotros tengamos que ser cuanto menos muy muy serios o prudentes, porque insisto, la situación de debilidad puede ser mucho peor si se retroalimenta la inflación, si en verdad no se toma señal de nada y todo envuelve a todo, bueno, probablemente entremos en un sistema hiperinflacionario tan fuerte que un gobierno se cae solo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que ser prudentes, no dejar de reclamar, por supuesto, peticionar, tratar de llevar un ángulo a la negociación al gobierno, permitir que todos tengan su esquema de paritaria con la mayor libertad posible, que podamos este esquema cerrarlo y seguir discutiendo con el gobierno en un escenario de posibilidades de desarrollo de las distintas negociaciones. El otro ya lo conocemos, a todos los dirigentes o todos los sindicatos que hicieron paro, vamos todos los demás y hacemos el mismo paro. En realidad la intensidad de esos paros va a ser que cuanto más intensos sean los paros, menos es el tiempo que le queda del rollo al gobierno. Esto está muy claro. Entonces, la verdad que estamos ante una encrucijada. Yo fomento la prudencia, lo cual no quiere decir que no esté de acuerdo con una serie de demandas que me parece que son súper legítimas. Lo que pasa es que entonces plantea como un escenario de quietud hasta que o hasta que se le prenda la lamparita al gobierno o hasta que esto termine, digamos. Yo digo que no hay digamos, la quietud es un escenario de no hablar. Yo creo que hay que demandar, negociar qué es lo que estamos haciendo, intentar lograr que exista por la vía del diálogo y la presión, porque el diálogo no es solamente decir buenos días solamente. A través del diálogo que exista la posibilidad de que el gobierno reaccione en una serie de temas. A mí me parece eso mucho más prudente que dar por finalizado el diálogo e ir todos a las calles a tratar de lograr lo que no vamos a lograr por la fuerza, y me parece que vamos a precipitar otros estamentos. El movimiento obrero puede llegar a tener una fuerza en su desarrollo tan grande como un río cuando entra a venirse hacia abajo, y me parece que eso después se hace incontenible. Roberto. Salvo que todos querramos que este sea un sistema parlamentario. Si este fuera un sistema parlamentario, el año pasado el gobierno perdió las elecciones, debió haber cambiado todas las cosas porque perdió las elecciones. Así funcionan las democracias parlamentarias. Esta no es una democracia parlamentaria. El gobierno no está bien, está débil y estamos ante una transición. Evidentemente tenemos que ir por ese camino. Hay unas declaraciones de Sergio Massa en los últimos días, después que habló Barrio Nuevo, que dice que Barrio Nuevo se tendría que callar por 2 años, que no lo ayuda. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de Barrio Nuevo y qué piensa de las declaraciones de Massa? Es que yo creo que las declaraciones de los dirigentes gremiales hechas en torno a las cuestiones gremiales tienen que seguir su canal de vinculación gremial en torno a la realización de las cosas de índole gremial.
lo que tiene que ver con la política lo tienen que decir los dirigentes de la política que estén en ese momento vinculados a los espacios políticos. Y que yo sepa, en el Frente Renovador, Barrio Nuevo no está, ni forma parte, ni es eje vinculante de ninguna tarea, ni política, ni de caracterización vinculante con la provincia de Buenos Aires, con los demás distritos, dentro de lo que es el Frente Renovador. Y lo digo yo, que sí soy un integrante del Frente Renovador. ¿Cómo es su paritaria? ¿Cómo ¿Ya hicieron paritarias los petroleros? ¿No hicieron? No, estamos en pleno desarrollo. Vamos a tener hacia mayo, mitad de mayo probablemente vamos a tener ya el panorama y digamos la cristalización. No va a ser muy diferente a los escenarios de peticiones que existen. ¿Qué vamos? ¿El 30, lugares. El 35? Deme un número. Nosotros estamos pidiendo 32% de aumento salarial y algunas sumas que están allí, que forman parte complementaria del salario, que fueron otorgadas con antelación, que queremos ponerlas también en el salario, en el salario básico. Pero insisto, ¿no? Nosotros lo que queremos es por lo menos que la gente no quede tan desfasada. Estamos entendiendo, aunque no compartiendo, que la gente este año va a tener un ajuste y que somos parte del ajuste y que el ajuste lo estamos avizorando. En ningún lugar del mundo se negocia 30% de inflación. Las cosas no están bien en un país cuando estamos en estos niveles. ¿Y esto va a tener, este porcentaje que están pidiendo, va a tener como en todos los gremios, digamos, distintas escalas o distintos plazos, digamos, para concretar ese 32, digamos? No, nosotros estamos pidiendo que se pague todo junto en el mes de junio. Junio es nuestro vencimiento. Es cuando cierra cuando vence el convenio. Sí, sí. Claro. ¿Cuál es el miedo? ¿El miedo es que se achique, que haya despidos, que se quede gente sin trabajo, que se cierren puestos de trabajo? Porque un sindicalista tiene, un dirigente sindical tiene esa responsabilidad. Si agranda la brecha, a lo mejor, del número, hay despidos. Nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que tener la prudencia cuando guiamos a nuestra gente. No podemos caer en la trampa de tener trabajo a costo de tener el salario, cualquier salario. Pero en realidad el salario debe tratar de ser lo más decentemente posible y esa debe ser nuestra lucha. ¿Cuál es el mínimo de un trabajador del petróleo? Nosotros tenemos salarios importantes en torno a lo que es la actividad petrolera. La actividad petrolera tiene niveles de ganancias altísimos. Bueno, nuestros salarios también tienen... ¿Me da un número? Son salarios importantes. Nosotros tenemos trabajadores del Río Colorado para acá, que es la zona urbana metropolitana, 15, 16, 17 mil pesos. Y del Río Colorado hacia el sur del país, hacia el Estrecho de Magallanes, ahí los sueldos son tres veces más, porque naturalmente... El costo de vida también. Obviamente, el costo de vida, el desarraigo y demás, ¿no? Roberti, muchas gracias por haber estado en Octavo Mandamiento. Gracias, muy amable. Chau, nos vemos el próximo lunes. Chau.